Señora ministra, ¿qué medidas presupuestarias va a tomar su ministerio para el tratamiento de la hepatitis C en el año 2017? Gracias. Muchas gracias, señora ministra. Gracias, presidenta. Señoría, el abordaje de la hepatitis C realizado en los últimos dos años mediante el plan estratégico es uno de los mayores éxitos de la historia del Sistema Nacional de Salud y continuaremos con este plan hasta el 2020. Gracias, señoría. Muchas gracias. Señora Botejara. Señora ministra, ni una sola cifra. Su contestación está totalmente fuera de la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el presupuesto del 2016 fueron, por parte del Ministerio, 0 euros. Como consecuencia, tenemos comunidades endeudadas y pacientes que no tienen tratamiento. Le voy a referir cifras de su Ministerio. Tenemos actualmente, la realidad, 20.000 pacientes diagnosticados de hepatitis F0, F1, 16.000 pacientes F2, F4... y 1.700 pacientes diagnosticados, ajustados a protocolo, lo perfectamente localizados y de forma inexplicable sin tratamiento, porque están en prisión. ¿Lleva usted un tiempo suficiente ya, lleva unos meses, para que hubiera traído una respuesta más acertada para las necesidades que nuestros pacientes y nuestra sanidad necesitan? Y el mejor tratamiento preventivo, señora ministra, el mejor tratamiento es el tratamiento de todos los pacientes de hepatitis C. Muchas gracias. Señora ministra, adelante. Gracias, presidenta. Señoría, estoy convencida de que usted con su pregunta no ha querido generar una alarma cuestionando las medidas que, junto con todas las comunidades autónomas, hemos tomado para luchar contra la hepatitis C. Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Somos un referente para muchos países y para muchos ciudadanos de todo el mundo. Hemos tratado con medicamentos innovadores hasta 30 de enero del 2017 a 69.000 pacientes. Muchos de ellos llevaban décadas sufriendo las consecuencias negativas de la enfermedad. Es un hito que hemos conseguido, liderado por el fallecido doctor Rodés y con la colaboración de todos los profesionales sanitarios, con los mayores especialistas en hepatitis C a nivel nacional e internacional. Hemos trabajado conjuntamente con todas las comunidades autónomas, las sociedades científicas, las mutualidades, el Instituto de Salud Carlos III, las instituciones penitenciarias y, por supuesto, los pacientes, que son nuestra verdadera razón de ser. Hemos optimizado el gasto farmacéutico a través de la compra centralizada de medicamentos, que nos ha permitido invertir en más de 200 innovaciones terapéuticas y, entre ellas, una de las innovaciones es combatir la hepatitis C. Hemos tratado a más pacientes que nadie en Europa con medicamentos innovadores y con tasas de éxito en respuesta viral sostenida positiva superiores al 97%. Y hemos invertido 1.000 millones de euros en 2015, 600 millones de euros en 2016 y para el año 2017 prevemos que se destinen aproximadamente 200 millones más de euros. Necesitamos una inversión menor porque cada vez hay más pacientes libres de la enfermedad. Gracias al trabajo que estamos haciendo en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, logramos cada vez condiciones más ventajosas. A pesar de este gran éxito de nuestro sistema de salud, no nos conformamos y vamos a seguir trabajando, desarrollando el plan hasta el 2020 junto con las comunidades autónomas, garantizando que los tratamientos innovadores sigan estando disponibles para todos los pacientes que lo necesiten y incrementando también la recopilación de datos para tomar las mejores decisiones en el abordaje de la enfermedad. Este Gobierno nunca escatimará esfuerzos para invertir en la salud de nuestros pacientes, de nuestros ciudadanos. Muchas gracias.